Hoy no llegaron los periódicos de la capital. Solo los de Guatemala. Señora. ¿Qué pasa? ¿No están los niños con usted? No los encuentro. Anoche los dejé bien dormiditos. ¿Mario? ¡Mario! La niña tampoco aparece. ¿Mario? ¿Dónde estás, hijo? Mario, respóndeme. Mario. Mario. Contesta. ¿Cómo te ha puesto esa loca? ¿Por qué te dejaste? Has hecho muy mal. Lo primero que nuestros dioses piden es que al hermano varón se le respete. Es sentir a tu papá que te ve desde arriba. Trabajo que hacen los indios y no se les paga. El trabajo que tienen la obligación de hacer y que los patrones no tienen la obligación de pagar. Pero esto se acabó. Ahora todos seremos iguales de pobres. Menos mal que yo me gasté mi morralla y mis buenos tiempos. Ya verán lo que se les viene encima, ya verán. Calla. No quiero que Mario oiga tus estupideces. Nada va a cambiar. Nada. ¿Será porque tú lo dices, hermano? ¿Sabes lo que nos enseñaba el mendigo cura a tu mamá y a mí cuando teníamos tu edad? Ningún rico puede entrar al cielo si un pobre no lo lleva de la mano. Pero no solamente por eso es buena mi hermanita con la tu vida. ¿Me quieres echar las cartas? Déjanos solas.
quién preguntamos, señora? ¿Por usted? ¿Por su...? ¿Será cierto? ¿Nos lo van a quitar todo? No sabes todo lo que he luchado desde que murió mi marido para poder dejarle algo a Mario. Sí. El miedo agranda las cosas, doña Zoraida. Puede ser él. Levántense y saluden al señor inspector. No hace falta. Yo fui su maestra de él, en otra escuela. Me gustaría que me mostrara los documentos que le permiten tener abierto este colegio. ¿Cuál es su plan de estudios? Les enseño lo que puedo, señor. ¿Religión? ¿Rezan? Todos los días rezamos aquí un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Los sábados un rosario entero. Usted me enseñó que dijera siempre la verdad. Pase usted. Nuestro amo. Recuerda que tú también eres hijo de nuestra Santa Madre Iglesia. Papá. No he venido a delatarlos. Eres tan bueno. Por tu culpa clausuraron la escuela. Es tan difícil aceptar que la religión se enseñe solamente en el hogar y se practique en la iglesia. ¿Eso es todo lo que pide la ley? ¿Cuáles iglesias? También las han cerrado. Destruido. Y tú, hijo mío, afirmas que... Vengo a decirles que el gobierno les dará ayuda para abrir la iglesia. Para que la vuelvan a incendiar. Gracias. Muchas gracias. Esos atropellos no los cometió este gobierno. ¿Podrá volver a usar sótana el señor cura? ¿En la iglesia y su atrio? Sí.
Las que quiere, pero en la calle no. ¿Y qué ganan con esas prohibiciones? Y mientras reconstruyen la iglesia, ¿se podrá celebrar la misa en nuestras casas? No. Los curas deberán ejercer solamente en sus templos. Contesta. Tienes miedo por lo que el otro día hiciste en la escuela, ¿verdad? Denunciar a la maestra. Dios te va a castigar. Nada ganarás llorando. ¿Sientes mal? Mira. Ha de creer que le está rezando a uno de sus ídolos. Es de mi Indiada. Su abuelo se crucificó. Hizo que lo crucificaran. Creyó que así iba a salvar a mi familia de la plaga del 1900. Infelices. Peor es la otra gentuza. Los que quieren llegar a ricos, ven, ven a ver esto. Esposas de empleaditos y comerciantes. La mujer del dueño de la licorería. Traigan un poco más de agua. Un poco más de agua para que no se levante tanto polvo. A ver si se está ganando lo que quiere. Una clase media. Me voy a ir de Comitán. Por una larga temporada. A Europa con tus hijos. No. A Chactajal. La finca. Desde que enviudé me he limitado a recibir unas rentas que cada vez se enflaquecen más. La finca. El trapiche es lo único que me queda. La herencia de Mario. Y no voy a permitir que se pierda. Míralas. Qué finas. Qué modales. Güeyes. He pensado mucho en lo que me has dicho. Creo que tienes toda la razón. Yo también me iré de Comitán. A la finca. A defender lo mío.
Dirán que me sigues. ¿Seguirte? ¿Por qué no? ¿Sabes? Hay veces que los problemas lo abruman a uno. Hay veces que un hombre no es enteramente un hombre y... ¿Qué podría yo ofrecerte? A mi mamá que me viste comiendo tostada. ¿Es cierto que tu mamá se va de Comitán? ¿Te ha dicho algo? Todos nos vamos a Chactajal, tu tierra. Te da gusto, ¿no? ¿Qué te pasa? Y se mueven tus caderas. Vamos todos a rumbear. Vamos todos a rumbear. Hoy gran función a las 9 de la noche. Y en el corralón de Don Eustaquio el Pulquero, los mejores artistas del mundo, Adelaido el Conquistador, Mamerto y su esposa Ninfa, la gran pareja de baile, las perlas del Caribe, precios populares. Niños de pecho no pagan. Pásele, pásele, pásele a la gran función con los mejores artistas de la época. Vente centavito, pásele, pásele, pásele. Pásele, vente centavito. No dejen que le hagan cuento. No es lo mismo alto que el vive que el que vive en los altos. Pásele, pásele, pásele. Pásele, pásele, 20 centavitos. No deje de ver este espectáculo. Si no lo ve ahora, no lo verá nunca más. Pásele, pásele, pásele. Los mejores artistas, pásele, pásele. Señora, no me llevé la finca. Usted conoce la razón. ¿La razón? No sé. Por favor. Brujerías. ¿Cómo voy a creer en cosas de indios? Los brujos de la finca no solo me han condenado a mí, a tu hijo también, a vos. ¿Por qué? No quiero irte más. ¿Lo entendés? Quédate aquí. No me haces ninguna falta en Chactajal. Damas y caballeros, por falta de público no se dará la función. Se suplica pasen a recoger el importe de sus boletos. Thank you.
Toma. Mamá, ¿dónde está el disco de Los Negritos? Nosotros nunca tuvimos esa clase de música. Sí, mi papá los compró en esa isla. No toques esto. Es la herencia de Mario. La herencia del varón. Es la historia de los conquistadores de Chactajal. De los Argüello. Ven a la finca, nana. No me dejes sola. Desde aquí te cuidaré. Rezaré todos los días por ti, a los 9 guardianes. Ellos estarán contigo. Ellos están en todos los montes de Balón Canán. Señora, quiere hablar. Siéntate, Ernesto. Gracias, doña Zoraida. ¿Es que tienes prisa? Es que no quiero faltarle. No somos iguales y... Pocos piensan ya en esas distinciones. Además, creo que somos medio parientes. ¿No es cierto? Soy hijo bastardo de su hermano Ernesto. Eres blanco como él. Tienes sus mismos ojos. ¿Conociste a tu padre?
Hablé con él algunas veces. ¿Estuviste en la escuela? Hasta el cuarto año de primaria. ¿Pero aprendiste a leer bien y a escribir? ¿Te gustaría tener otro trabajo? ¿Dejar de vender periódicos? Yo podría ofrecerte otro. Y mejor pagado. Usted dirá, señora. Soy tu tía. No me digas, señora. La cosa es muy sencilla. Mira, la ley nos exige ahora que tengamos un maestro rural en las fincas. Yo no entiendo esas cosas. Desde un principio pensé que tú podías servir. ¿Maestro yo? Ni siquiera hablo la lengua de los indios. No hace falta. ¿Qué nos importa esa gente? ¿Y en cuanto al sueldo? No te preocupes.
¿Quiénes son? Mis primas. Estamos en sus tierras. Les mandé recado. Nos da mucho gusto que hayan llegado. Es hijo de mi hermano mayor. Me alegra saber que eres de la familia. Creí que este año no subirías a Chactajal. ¿Por qué no? Siempre he venido a vigilar la molienda y las sierras. Pensé que si acaso vendrías sola. ¿Por qué trajiste a los niños? Cerraron la escuela. ¿No lo sabían? De todas maneras, hiciste mal en venir. Las cosas que están sucediendo en estos ranchos no son para que las miren las criaturas, ni los grandes tampoco. Sontag. 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 Este fue el primer regalo de César, mi marido. Lo trajo de Guatemala. Apúrate. Ándale. Thank you.
¡Adiós, patrona! ¡Adiós! 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 Adiós. No creí que ibas a regresar. Como te fuiste sin pagar la deuda de tu tata. Sin pagar la tuya propia. Mis camaradas me mandan preguntar si este es el maestro que vino de Comitán. Sí, yo soy. ¿Qué quieren conmigo? Mis camaradas me mandaron a preguntar cuándo vas a abrir la escuela. ¿Cuál escuela quieren que se abra? Yo ya cumplí con la ley. Con mi parte, trayendo al maestro. Levantar la escuela es cosa de ustedes. Voy a hablar con mis camaradas. Para que entre todos resuelvan lo que es necesario hacer. Vendido. ¿Cómo te estará viendo el ama? Como un loco. Corazón no te ha mandado castigar. Tu obligación es rendirle, no alborotar a la gente. Escuela. El señor cura dijo que esa sería la casa del diablo. Menos mal que la señora ya trajo a mi primo Juan para que la cuide. Juan. ¿Lo vistes? Vino aquí a llorar por todo lo que está mirando. Tú y Juan de veras creen que todos los patrones son unos santos, ¿verdad? Mis padres fueron peones de Zoraida. Y yo soy de ella. Lo mismo que Juan. Patrones. Ustedes solo miran la sonrisita. Y el negarnos la tierra. Y el no pagarnos por trabajar de sol a sol. Y los castigos. Nos castran. Nos hacen según su voluntad. Dios lo quiere así. Yo solo sé lo que quiero para mis hijos. ¡Vamos, vamos! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Los camiones están esperando! ¡Esos de allá atrás! ¡No podemos perder más tiempo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Rápido, rápido! ¡Acomódense los camiones! ¡Rápido! Son todos, vámonos ya. ¿Quiénes son esos hombres? Los ladinos y el dueño de la montería. Sonsacaron a los indios, se los llevan a trabajar a los cafetales. No se deja usted abatir fácilmente. Se llevan aparte de su indiada y usted sigue tan tranquila. Si fuera una, llorar por todo. Tú pensarás que tienen razón los que dicen que esto es el acabose, porque no tienes experiencia. Pestes.
revoluciones. Años de mala cosecha. Pero seguimos aquí. Y seguimos siendo los amos. Aquí tiene toda el azúcar del mundo. Y eso que no ha comenzado la zafra del cañaveral más grande. Pero no todo es jauja, Ernesto. César dejó muchas deudas. Hasta podían haberme quitado la finca. Pero cuando se venda todo esto, podré respirar más tranquila. Y mi hijo también. Usted no sabe lo que es ser pobre. Pobre de verdad. A su parienta. Dios y su Santísima Madre son testigos de que la hemos cuidado como a cosa propia. Está bien, recibirán su recompensa. Solo queremos su permiso para vender. Está bien, está bien. ¡Órale! Y aquí me mata. ¿Matarte? En la hacienda ya no se podía vivir. Los indios están muy alzados. Saliste de las brasas para caer en el fuego. Pero aquí hay un hombre. Estamos protegidas. Mi hermana se ha vuelto loca y me odia. Se reconciliarán. Vendrá a buscarte. Si te pesa haberme recibido, me voy. No faltará un alma caritativa que me recoja. Pero regresar al lado de Francisca nunca. Además, yo no vine a pedirte ninguna limosna. Te regalo estos indios. Son fuertes y buenos trabajadores. Yo quiero esos indios. ¿Verdad que me los regalas, tía Matilde? Pero si algún día serán tuyos, tonto. ¡Yo los quiero ahora! Está bien, pero no fastidies. Haz con ellos lo que quieras. Francisca está como trastornada. Al fallarle sus brujerías, levantó un cepo en medio de la majada. Y a punta de chicotazos metía ya a los peones. Y los dejaba sol y sereno. Los que no aguantaban se morían. Debiste haber venido antes. Se podía tratar de salvar algo. Pero lo vamos a perder todo. Los indios se quedarán con la casa y las tierras. ¿No lo crees así? Ven, vamos a ver si está arreglada tu habitación. No debimos llegar. Es Gonzalo Utrillo, el hijo de un buen amigo mío. César lo quería muchísimo. Estábamos cenando, ¿gustas? Gracias. Vengo en plan de trabajo. ¿Una copa? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Soy inspector. ¿Inspector de qué? Estoy haciendo el recorrido en la zona fría.
He encontrado muchas anomalías en la situación de los indios. Los patrones siguen abusando de ellos. ¿Y qué ocurre cuando encuentres esas anomalías? Ya lo verá usted. No lo creo. Mis cosas están en orden. Ojalá. ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablar con los indios. Tuviste mucha suerte en llegar esta noche. Están todos en la ermita. Es la fiesta de la Santa Patrona de Chactajal. No fue suerte. Fue cálculo. Le suplico que no me acompañe. Quiero hablarles con entera libertad. Ve con un criado. Les llevas unas cervezas a los indios principales. Y con ese pretexto, escucha lo que él les va a decir. ¿Qué le dijo anoche el inspector a los indios? Que ya no tienen ningún patrón. Y que hay que pagarles todo trabajo. ¿Por qué inventó usted esa mentira? ¿Qué mentira? Que vino a Chactajal huyendo de su hermana. Vino a buscarme a mí. ¿Con qué derecho se atreve a insultarme? Yo nunca le he dado ninguna confianza, yo. Cada semana las cambia.
Y entonces, ¿qué escuela, ni qué escuela? Mejor es no hacerse ilusiones. Pasada la embelequería, ni quien se acuerde. Los conozco. Escuelas. Niños, a dormir. A ver, váyanse a buscar piedras. Al que me traiga la piedra más bonita, le voy a dar un premio. Anden, apúrense. Váyanse, les doy toda la mañana. ¡Piedras! ¡Piedras! ¡Anden! ¡Váyanse! ¿Me das un poco de agua? Pobrecito animal, siempre tiene hambre. Thank you.
El agua está rica. No, déjame, tú no eres mi nana. ¡Anda, ven conmigo! No te hagas de rogar, ven. Yo te cuido. Anda tú, miedosa. Mueve más los pies. Ahora tú, Mario. Verás qué rico. ¿Quieres tu pozol? No, todavía no. Gracias. ¡Mira! ¡Animales! ¡Báñense donde yo no los vea! ¿Puedo regresar a la casa? No me siento muy bien. Sí, haz lo que quieras. Perdonen sus mercedes. Mi tardanza. ¿Gustan? ¿De qué le sirve esta escuela? Indio eres. Y indio te has de quedar. Más te vale machete estar en tu funda. Salud. El hongo más blanco es el más venenoso. ¡Lárguense! ¡Que acaben con todo de una buena vez! ¡Llévense las vacas! ¡Y que les hagan buen provecho! ¡Entren con sus piojos a echarlos en la casa grande! ¡Repártanse todo lo que encuentren! ¡Que no quede ni un argüello! ¡Ni uno!
saludo para la patrona, camaradas. Que yo sepa, no somos enemigos. ¿En qué habíamos quedado? Ustedes levantarían la escuela y yo pondría el maestro. ¿Cumplimos los dos? El maestro no sirve. Y ayer les pegó a los niños. Porque los queremitos le faltaron al respeto. Pero yo les ofrezco que esto no volverá a ocurrir. No sabe enseñar. Queremos otro. Para que vean que tengo ganas de transar, les juro que se los traeré. Bueno, como estamos de acuerdo, podemos empezar a trabajar. No, patrona. Hasta que el otro maestro venga de Comitán. Ponte en razón, Felipe. Este asunto no se puede arreglar como de milagro. Considera que tengo que ir a la ciudad yo misma. Hablar con uno y con otro hasta encontrar a la persona indicada. Y falta ver si esa persona quiere venir. Este trámite, todo esto necesita tiempo. Sí, doña Zoraida. Y en estos días yo no puedo salir de aquí. Es la mera época de la cosecha. Sí, doña Zoraida. Si ustedes no me ayudan, si siguen interrumpiendo el trabajo, nos vamos a arruinar todos. ¡Nos vamos a arruinar! Vuelvan a su labor. Nos conviene a todos. No, patrona. A ustedes no les importa, a mí sí. No estoy dispuesta a perder un solo centavo por una estupidez de estas. ¡Vamos! ¡Al trabajo! Mira tu obra. Todo perdido. Yo le dije que no servía para maestro, pero usted... ¿Quién va a moler la caña en su día? Podríamos traer peones de Ocosingo. Teniendo mis propios indios. Ese día no lo van a ver tus ojos. Pero, ¿y si se niegan? Es absurdo. Todo iba marchando tan bien. Y ahora por culpa de ese imbécil. Te me marchas ahora mismo a Comitán. Eso no. Si es tan hombre para algunas cosas, también tiene que serlo para otras. Sígueme. Thank you.
No se muevan de aquí. El fuego no llegará a la casa. Se te pasó la mano con el fuego, compañero. Hay cosas que se tienen que hacer. No quiero que te agarren. Llévate mi caballo y... y escóndete un tiempo lejos de aquí. Su ranchito de la Cotete. Yo también quiero tener tierras. Se lo compro. Ahí está el anticipo. Mucho gusto verte. Supe lo que les pasó. Lo lamento. Perdón.
sillón de César. No quiero ser menos. Donde fui principal. Yo voy a salir adelante, Jaime. Así que no me tengas compasión. Por lo pronto, mañana voy a ir a Tuxtla para hablar con el gobernador y pedirle justicia. Será inútil. Como dice mi hijo, los patrones están fuera de moda. Por eso vendí mis fincas. ¿Lo supiste? Ahora presto. Invierto en hipotecas. Es lo mejor. Cada cabeza es un mundo. Yo nunca vendería mis tierras. Tú debiste defender las tuyas. Yo lo voy a hacer. ¿Qué haces? Tu mamá irá mañana a Tuxtla para hablar con el gobernador. No nos ha dicho nada. Toma. Son de Chactajal, del río. Volvieron a abrir la escuela. Lo supiste, ¿verdad? ¡Qué lata! Quería traerte un regalo más bonito. Pero... son muy lindas. ¿Estás enferma? ¿Te pasa algo? Toma. ¿Por qué lloras? No es por mí, señora. Estoy llorando porque veo que... Basta ya de adivinanzas. Si tienes algo que decir, decilo pronto. Hasta aquí, no más allá, llega el nombre de los Argüello. Y Mario. No se va a lograr, señora. ¿Por qué lo decís vos? No, yo no. Los ancianos de Chactajal le hicieron la maldad. Lo condenaron. ¿Los brujos? Los brujos han empezado a comérselo. Es fácil cuchichear en un rincón oscuro. Repite lo que has dicho. Así, a plena luz. Mario va a morir. ¿Morir? Sí. No te mandaron ellos para que me amenazaras. No te dijeron, asústala.
para que abra la mano y luego nos lo repartamos entre todos. Señora. Bueno, anda con ellos y decirles que no les tengo miedo. Y que si les doy algo es como de limosna. ¡Tómalo! Los brujos no quieren dinero. Quieren al hijo varón. No sé cómo te oigo. No me toques. No tienes derecho. Tú no me trajiste con tu dote. Yo pertenezco a los Argüello. Nadie me ha atado las manos para no pegarte. Jura que lo que deciste es mentira. Vete de aquí. No quiero verte más en esta casa. Y no te llevas ni tu ropa. Perdóname, Jesús mío, por haberte herido el corazón con mis malos deseos. No volveré a pecar deseando el mal de mi prójimo. Aparta de mi lengua la blasfemia y la voz de Satanás. El señor los espera. ¿No es mejor que salgan los niños para que usted pueda hablar con más libertad? Es que se trata de ellos. De Mario. Este. ¿Tan pequeño y ya causando perturbaciones? Una mujer. Una india me amenazó. Los brujos. Los brujos. ¿Los llamáis cristianos? Supersticiones, malas creencias. Cada vez que pongo la hostia sobre la lengua de uno de ustedes, es como si yo la entregara a las llamas. No quise ofenderlo. Bah, no es a mí a quien ofenden. Pero los brujos pueden hacer daño, ¿verdad? Son hombres. Todos los hombres pueden hacer daño. Todos los hombres pueden hacer daño. Eso es todo lo que usted puede decirme, padre. Ten fe y confórmate con la voluntad de Dios. Dios quiere cebarse en mi hijo, en el varón. Calla. Lo que dices es una blasfemia. Déjala. Usted también es nuestro enemigo. Traje algo de comer.
Es necesario que se logre. Usted es buena. Dios bendecirá sus caridades. Que lo digan las cartas. Tienes que ayudarme. Si es necesario que alguien muera, que sea yo, pero no él. No él. Eso es normal. ¿Se ha quejado de algún dolor? No. Saca la lengua. Saca la lengua. ¿No oye? No hay nada que nos guíe. Temperatura, ni dolor, ninguna enfermedad. Nos iremos a México hoy mismo. ¿Un viaje tan difícil en las condiciones del niño? Lo están matando los brujos de Chactajal. Usted. Dar crédito a esas supersticiones. Entonces dígame, ¿cuál es la enfermedad de Mario?
Todavía podemos hacer algo. El señor cura. Por favor, Zoraida, escúchame. El señor cura es el único que puede salvar a Mario. Él rezará para echar al demonio de esta casa. Todos lo saben. Es el demonio. Hasta el doctor Mazariego se dio cuenta. ¿Estás seguro? ¿Tú crees que el señor cura consentirá en venir después de... ¿Después de lo que le dijiste la otra noche? Él mismo me ha suplicado que te pida perdón. Tienes que ser muy valiente. Mario acaba de morir. Hace 2 meses que lo enterramos. Pobrecito. Tu mamá quería guardar todo esto. Yo le dije, ¿para qué? Los recuerdos siempre duelen. Se le va a regalar todo a los niños pobres. Es mejor así. Menos mal que pronto será el Día de Muertos para irlo a ver al panteón. Solos al panteón. Tu madre está indispuesta. ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué no se fija? ¿Cómo estás, señora? ¿Qué tal? Hola. Hasta caro se ha comprado ese desgraciado licorero. Este gobierno nos ha fregado bien y bonito a nosotros, los de arriba. A la indiada no le ha ido tan mal. Pero los que sí han salido ganando son esos, los de en medio.
Ayúdenme. Soy mujer, pero también soy Argüello. Para mi maruchita de mi corazón, vendí maruchita, no me vuelves, porque no quieres, ni pase con yo, ni chingate mala, juntate con yo. Ese es el son que yo le regalé a mi maruchita de mi corazón, vendí maruchita.